Flor y Canto presenta. ¿Invitarías al Señor Jesús a entrar a tu casa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos en este tiempo, lo hemos dicho, ordinario. Estamos leyendo los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos. Ya estamos en el capítulo segundo. Y lo que vamos viendo es cómo el Señor Jesús ha hecho que su fama se vaya extendiendo. ¿Recuerdan? Primero comenzó expulsando, primero sanando, luego expulsando demonios. Junto con esto siempre predicaba y también hacía oración. Bien, pues lo vimos comiendo en la casa de un hombre sencillo, una casa de alguien que era un pescador, vivía de su trabajo diario. Pero hoy lo estamos viendo comer en casa de una persona que tenía recursos, que era cobrador de impuestos, que vivía, pues sí, también hacía su trabajo, pero vivía de los demás. Y vemos cómo el Señor Jesús con naturalidad entra a la casa de todos. Por eso la pregunta: ¿y tú invitarías a Jesús a tu casa? Porque mira que en la casa de Leví, según los fariseos, que ahorita hablaré de ellos, había muchos publicanos, es decir, muchos pecadores, pero también estaban ellos, ¿eh? Sí. Yo me quisiera imaginar esta fiesta en la casa de Leví como, pues, prácticamente como un banquete, que quizás había una barda o una reja que separaba el lugar de la cocina y el lugar donde se podían recibir invitados, pero parecería que todos ahí cabían, porque además de los invitados de Leví, también fueron los discípulos, que ya eran varios, y además estaban los escribas. Es que donde está el Señor Jesús, cabemos todos. Nosotros somos los que a veces excluimos. Tú sí, tú no, a ti te invito, a ti no te invito. Tú de la puerta para allá. Hay algunos, no, por favor, mira, ven aquí, no faltes, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, queridos amigos. Pero el Señor Jesús no hace acepción de personas. Están los que lo siguen. Están aquellos que quizás lo admiran por su fama, y como cuando hay un personaje importante, quien está junto a él para tomarse la fotografía y no necesariamente para cambiar. Pero estaban también aquellos que lo estaban criticando y que lo juzgaban. Y el Señor nos deja una gran lección: hay que invitar al Señor Jesús a nuestra casa, seamos o no como Mateo
o seamos o no como Pedro, el Señor Jesús va a llegar a tu hogar. Invítalo. Y no importa si en tu casa hay gente sencilla, como ocurrió en la casa de San Pedro, que todos están dispuestos a aceptar la palabra de Dios y que reciben sus bendiciones, o si tienen alguna predisposición, como ocurrió en el caso de la fiesta que da Mateo, o que simplemente están por curiosidad. El Señor Jesús quiere llegar a cada hogar, a cada familia, para ahí dejar su amor. Y dado que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos, si hay alguna situación difícil en casa, pidámosle al Señor que venga y que nos ayude con eso. Puede ser una situación de salud física, ahorita por ejemplo con el COVID. Puede ser una situación más bien de desavenencias, problemas, pleitos, divisiones que están a nuestro alrededor. O incluso podría ser ante la pena de la muerte de un ser querido. Invitemos siempre al Señor Jesús a nuestro hogar. Él con su amor nos pagará. Hay una canción que dice: un nuevo sitio disponer para un amigo más, y se refiere a Jesús. Hay que recibirlo con alegría, que Él nos pagará. Recibe el amor del Señor Jesús, invítalo a tu casa. Y una manera de invitarlo es efectivamente a través de estos videos. Compártelos de repente con tu familia, con tus amigos, con aquellos que están a tu alrededor. Cuando encuentres algún texto o algún comentario que te resulte un poco más interesante o que puede iluminar la fe de la situación particular que están viviendo en casa, comparte estos videos o hazlo siempre, ¿no? Pero invita a Jesús. Esta es una manera de invitarlo. Y suscríbete a este canal, denle like o manda un mensaje o incluso no like. Lo importante es de que respondas, no a mí, sino a la palabra de Dios. No a mí, sino a Cristo, que quiere llegar a tu corazón. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.